Sóstomo, arzobispo de Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía en Argentina. La Iglesia Siriana tiene raíz desde el comienzo del cristianismo, especialmente donde está escrito en los Hechos de los Apóstoles 11:26, donde dice: en Antioquía llamaban cristianos, y la Iglesia es católica. Es término que puso San Ignacio de Antioquía en el significado que es universal. Y este santo fue el tercer patriarca, el fundador de Antioquía. Como trono del cristianismo era San Pedro, donde fundó la primera sede del cristianismo, después Jerusalén, en el 37. Y así después vino el tercer patriarca Ignacio de Antioquía, que tenemos su icono acá en nuestra iglesia, que puso el término católica, que significa universal. Siempre rezamos que en una iglesia católica apostólica, que el apóstol San Pedro, que fundó el comienzo de la sede de Antioquía. Bueno, siriana, yo quiero comentar que siriana es aramea, porque Siria es sinónimo de Aram. Es término muy antiguo, Aram, hijo de Shem, hijo de Noé. Historia muy larga, más o menos en el siglo XVIII a.C. formaron los arameos, formaron 38 reinos. Teníamos Aram Damasco, Aram Hama, Aram Sham'al, Aram Mesopotamia, Aram Suba, Aram Ma'ka. Y todos son reinos arameos. En la mapa antigua, casi 18 siglos antes de Cristo, no era esta mapa lo que tenemos hoy. Antes de Cristo también, en el siglo IV, como comenté, que Siria es sinónimo de Aram. Y nuestra iglesia, hasta el momento, gracias a Dios, conserva el idioma, el lenguaje de Jesús, lo que habló el Señor Jesucristo, arameo. En la liturgia, en los sacramentos, en la oración diaria, lo que rezamos todo en arameo. Algunas veces que en la liturgia, Divina Liturgia, traducimos algunas partes al español, pero es originalmente todo lo que tenemos herencia, libros, traducción de todos los padres santos de la iglesia es en arameo. El genocidio siríaco fue masacre. Comenzó el genocidio, como ustedes notan acá en el cartel, en el 1895, la verdad, en Diyarbakır, donde fue nuestra presencia de nuestras colectividades en el sur de Turquía de hoy, en los pueblos, y fueron masacrados mártires más de 700.000 de cristianos, junto con los armenios, con griegos, con asirios, con otras colectividades. Este genocidio tuvo un objetivo para borrar nuestra identidad. La iglesia vive en el conocimiento de los fieles. Lamentablemente, y la iglesia siempre está contra de la emigración, porque con la emigración, lo que fue en el 1915, lo que decimos, nombramos genocidio siríaco, el año pasado celebrábamos el centenario y conmemoramos este genocidio en el 15 de junio, es decisión del Sínodo Santo, en donde... ¿Por qué esta fecha del 15 de junio? Porque fue el más grande masacre
en la historia del genocidio. Seguramente, nosotros siempre repetimos, somos frutos de la espada, porque si no hubo genocidio, no llegaremos a Argentina. Por el tema de los refugiados, yo siempre repito que no queremos ser refugiados en cualquier país. Lamentablemente, por causa de la guerra, la gente se va, se emigra. Tenemos dos tipos de emigración. Una interior del país, en Siria, en donde hay, cuando no hay seguridad en una ciudad, la gente se va a otra ciudad, es del interior. Del exterior, ustedes saben que ya está muy publicado en todo el mundo, refugiados sirios. En mi opinión es, no queremos ser refugiados. La gente que tiene buena voluntad, gente tiene buena intención, que ayuda al pueblo sirio, aparte de la religión y sin discriminación, para estar en su casa. Hoy podemos mucho ayudar como las organizaciones humanitarias de todo el mundo, para ayudar a reconstruir las casas destruidas en Siria, en Homs, en Alepo, en muchos lugares de Siria. Por el caso que la gente que llegó, nuestros hermanos refugiados, fue un caso un poco delicado, los detuvieron en la cárcel. Después, gracias a la gobernación de Argentina, que yo hablé con el juez y puse mi firma en garantía, y así todo bien, gracias a Dios, están aquí y tratamos que ayudarlos. Ustedes saben que la iglesia tiene también una parte social. Como Jesús dijo que tenía hambre, me ayudaste, tenía sed. Y así la iglesia trata que ayudar personalmente. Lo que puedo ayudar son mis hijos espiritual. Yo voy a hacer lo más posible, porque la iglesia y el servicio pastoral no tiene límites, porque Jesús así nos enseñó en el Evangelio, poner todo lo que tenemos en el frente de los hermanos que tienen necesidad. Gracias a Dios también, toda la gente que nos ayudó en esta etapa, salir de la cárcel y terminar los papeles, estamos, gracias a Dios, muy bien.